Señorita. Buenos días, señorita. Mire, vengo para una cita que tengo para un aumento de seno, un alivo y ponerme una grasita en las nalgas. Porque quiero un poquitico más redondita porque las tengo un poquito aplanadas. Y tengo que ponerme bien rica, bien buena. Wow. ¿Cómo fue que lo pagamos desde ayer, no? Sí, ahí ya. Ah, porque nosotros lo pagamos desde ayer porque la prima de Johan coge y se lo lleva todo. Le encanta el dinero, le encanta estar ahí gastando, gastando. No hay un billete que no vea que no se lo quiera llevar. ¿Me entiendes? O sea, yo no se lo he dicho a nadie. Es a usted nada más porque tuvimos que venir escondido. Usted debe saber quién es. Y Maraí, Maraí y Johan. Mira, el doctor Fabián, esa misma. Coge y se lo quiere, quiero operar. Todo y todo con el dinero del primo, ¿entiende? Señorita, señorita, estoy hablando con usted, atiéndame rápido. ¡Qué bonito! Así que liposucción, aumento de seno y un poquito de grasa para los glúteos. Y pagado desde ayer, ¿no? Johan huyó. Es la última vez que yo te voy a aconsejar en esta vida. ¿Qué te he dicho yo de darle dinero a una mujer? ¿Cómo tú le vas a hacer ahí una cirugía? ¿Cómo tú le vas a pagar las tetas? Mujer que te opere, mujer que te deja. Tienes que ahorrar el dinero para ti, para tus cosas. Tú no puedes pagar una cirugía a una mujer porque todas las mujeres se quieren operar para dejar al marido que lo operó. Ay, Gaby, bueno, mi amor, vamos a buscar otra cosita, ¿no? Lamentablemente no tenemos cita disponible hasta el 2025. Es una pena, pero ¿qué te puedo decir? Hola, ¿qué tú quieres, mi amor? ¿Liposucción? Si tenemos cita para las 11 de la mañana. Si lo que necesitas es un tomito, lo tenemos para las 3 de la tarde. Y si lo que quieres un aumento de seno, tenemos cita el miércoles también. Si quieres voto, tenemos cita en los huevos. Tenemos la semana toda vacía para ustedes. No se preocupen que tenemos cita disponible. Pasa para que la evalúen. ¿Por qué tú me miras así, Gabriel? A ver si que no hay cita, acabas de dar 3 citas ahora. Mira, que no hay cita hasta el 2025, pero déjame explicarte. Te voy a explicar. El problema es que las Gabriela, las Patricia, las Nicole y las Sofía no tienen cita hasta el 2025. Ella sí, porque es una colombiana que me escribe todos los días. Y la de PR, que toditas son mías. Ay, perdón, que me fui. Perdón. Duma, última vez que te saco a ti de un problemita con esta tipa. Yo voy a coger y me voy a operar por ti. Por ti, porque depositaste un dinero que no quiero que pierdas. Yo me voy a operar, me voy a hacer yo el aumento de seno, me voy a hacer la liposucción y la transferencia de grasa. ¿Ok? Última vez que te ayudo, papito. Bueno, Gabriela, es una pena tu caso, pero yo sí me puedo operar mañana. Porque mi nombre no aparece en la lista, como pueden ver. Aunque mañana no. ¿Me opero hoy? Si Titi me preguntó si venía My Cosmetic. Ay, ay, My Cosmetic. Hoy yo no canto pa' que se me pegue. 305-264-9636. No pega, pero guarde. My Cosmetic Surgery, por favor.